Hola investigadores, les queremos contar una historia. Nuestras últimas vacaciones viajamos a Colón, que queda en la provincia de Entre Ríos. Es un lugar hermoso con muchas termas para divertirse. Cuando nos íbamos pasamos por un lugar que se llama Palacio San José. Es un lugar muy grande, con muchas habitaciones y mucha historia. Fue un lugar donde nos encontramos con la historia del general Justo José de Urquiza. Para algunos fue un héroe, pero para otros fue un traidor. Esto nos dio curiosidad. ¡Activamos el modo investigadores de la historia! ¿Quién fue Urquiza? Nació el 18 de octubre de 1801 en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Fue un militar y político argentino. ¿Cuáles fueron sus logros? Con 40 años se convirtió en el gobernador de la provincia de Entre Ríos, donde realizó muy buenos cambios económicos y educativos, éxitos que le proporcionaron gran prestigio. En 1851, después de ser ascendido a general, se opuso a Rosas. Con la ayuda del Partido Federalista y de los gobiernos brasileño y uruguayo, se convirtió en el líder de los federales e inició la lucha contra el centralismo de Buenos Aires. Buenos Aires, en aquellos tiempos, controlaba el puerto y les cobraba a todas las provincias impuestos muy, muy altos. Después de derrotar a Rosas en la Batalla de Caseros, en el año 1852, Justo José de Urquiza contribuyó de manera importante al establecimiento de los fundamentos constitucionales de la moderna Argentina. Tras convocar una asamblea constituyente, promulgó la nueva constitución y pasó a ser el presidente de la nación, entre 1852 y 1860. La provincia de Buenos Aires, sin embargo, rechazó el nuevo ordenamiento constitucional. Temerosa de perder sus privilegios comerciales, Buenos Aires, con Mitre como gobernador, terminó por rebelarse contra la Confederación, ya que Urquiza había liberado la navegación de los ríos y comerciaba con otros países sin pasar por el puerto de Buenos Aires. En 1859, Justo José de Urquiza venció a los grupos rebeldes de la provincia de Buenos Aires en la batalla de Cepeda. En 1860, una vez incorporada a Buenos Aires a la Confederación, dejó el cargo de presidente a Santiago Derqui, aunque continuó como gobernador de Entre Ríos. ¿Por qué entonces algunos le dicen que fue un traidor? Nuevamente, las fuerzas porteñas y del interior se enfrentaron, esta vez en la Batalla de Pavón, el 17 de septiembre de 1861, en un combate dudoso y confuso. Urquiza retiró sus fuerzas, aún teniendo superioridad numérica. Esta vez, la victoria fue para los porteños, que extendían de este modo su dominio a todo el país. Tras la derrota de Pavón, Urquiza se refugió en su Palacio San José y se dedicó a sus negocios agropecuarios. Se negó a apoyar los levantamientos federales contra la política del puerto de Buenos Aires, que asfixiaba al interior, y solo reapareció públicamente en 1865 para apoyar a Mitre en la Guerra del Paraguay. Esta actitud desprestigió mucho su figura en las provincias y generó fuerte rechazo entre sus coprovincianos. En 1868 volvió a la vida política preparándose como candidato a presidente. Fue derrotado por Sarmiento, quien a poco de asumir apoyó su nombramiento como gobernador de Entre Ríos y lo visitó en su palacio de Concepción del Uruguay. El abrazo con Sarmiento, el principal responsable de la muerte de algunos federales, le costará muy caro a Urquiza. Para muchos de sus ex compañeros de armas e ideales, era la gota que colmaba el vaso, que había comenzado a llenarse tras la extraña retirada de Pavón y con el apoyo a Mitre y a la guerra fratricida con el Paraguay. ¿Cómo es el final de esta historia? El 11 de abril, a las 7 de la noche, luego de inmovilizar a la guardia, entraron un grupo de insurrectos federalistas violentamente al Palacio San José
al grito de «Muera Urquiza, traidor». Urquiza salió al encuentro y en el zaguán principal recibió una herida de bala en el rostro, tras lo cual se dirigió a su dormitorio en busca de un arma para defenderse. Allí fue asesinado, muriendo de varias apuñaladas. ¡Hasta la próxima, investigadores!